Francesc Torralbak zirzarteko bizitaldia egin eban atzo Bilbora. Hezkuntzaren garrantziaz egin eban berba, Elizbarrutiko ikastetxetako zuzendariakaz eta pastoraleko arduradunakaz. Raramente se reúnen los interlocutores que están alrededor del niño en su proceso formativo, ¿no? Y cuando se reúnen es porque hay algún problema grave, ¿no? Pero no para cooperar, no para articular una inteligencia cooperativa que haga posible el desarrollo pleno de esa persona, ¿no? Arratzaldez, inteligencia espiritual edo saber decir que no liburuen egileak topaketea eukieban Elizbarrutiko gazteakaz, 2018ko urrian, Erroman gazteen inguruan egongo dan sinodari begira. Estos encuentros al menos son un gran pretexto para detenerse y pensar, ¿no? Luego, naturalmente, hay una exhortación del Papa, ¿no?, post-sinodal, que recoge el estado de la cuestión como una especie de radar, lo que se ha dicho, y a partir de su personalidad elabora una exhortación post-sinodal. Y luego viene la aplicación, que tiene que ser distinta en los distintos contextos. Pero el primer momento, el pararse, contemplar lo que hay y tratar de hacer un diagnóstico que sea lo más adecuado posible, esto ya me parece muy importante. Iluntzean, 80 liburu baino gehiago idatzita daukasan, Generalitateko Erlijio Anistasunaren Aholku Kontseiluaren presidenteak, abegikortasunaz egin eban berba Teologia Institutuan. Hay que recordar que el imperativo de la hospitalidad en el cristianismo no es una opción, ¿no? Es un deber, ¿no? El deber de hospedar al otro, ¿no? Lo encontramos especialmente en las cartas paulinas, ¿no? El deber de hospedar al otro. Y además es una constante, ¿eh?, en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, ¿no? Aquí hay como una especie de hilo conductor, que es el deber de hospedar al otro. Jardunaldi estua eukieban irakasleak, baina mezu sakonak eta zer pentsatu emoten dabenak itxie basan.